Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. En programas anteriores hemos tenido en cuenta lo que tiene que ver con una planificación, con un presupuesto de inversión en un proyecto ganadero, donde quien gana es la finca como empresa con mayor rentabilidad para usted. Hoy vamos a tocar temas como centros de acopio, incremento de bases forrajeras, mayor número de animales en capacidad de carga y diseños de establos, diseños sencillos, funcionales y económicos. Bienvenidos. Cuando participo en un congreso, en un seminario, en una conferencia, en una tertulia con ganaderos, le digo a ellos, por favor, escríbanme en un papelito cinco inquietudes, cinco errores que ustedes han cometido referente a la estabulación, a la semi-estabulación y a la producción de forrajes. Y siempre hay una pregunta, siempre hay una inquietud, es, ¿yo cómo puedo producir un pasto de corte con sostenibilidad? Dos, ¿yo cómo puedo producir un pasto de corte y que me incremente el número de animales a través del tiempo en mi establo? Tres, ¿cuál es el tamaño y el diseño del establo que yo debo de construir? Cuarto, yo tengo un establo que enterré mucha plata en la construcción. Un establo 5 estrellas, monumento al ladrillo y a la tubería. ¿Yo cómo puedo transformar ese establo que está abandonado? ¿Cómo puedo recuperar la inversión a mediano o a largo plazo para que ese establo no siga abandonado, no siga a la mitad de la capacidad de carga? O si yo voy a construir quinto un establo, ese establo, ¿cómo garantizo que permanentemente esté lleno de ganado? Todos los temas que hemos visto con anterioridad, si tú no los has visto, llegaste tarde, www.tierrapastosyganado.com, tendrás la oportunidad de vernos nuevamente ahí. Este cultivo de gramafante que ustedes están viendo fue hecho en campo por un agricultor, empresario ganadero. Ven a nuestro seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, y aprende con nosotros cómo producir comida a bajo costo y producir carne y leche también a bajo costo. Cupo limitado. Suscríbase a Infortambo Andina y esté informado de todo lo que ocurre a nivel regional e internacional con la lechería. Esta revista, con presencia en países de gran trayectoria lechera como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ahora tiene su versión andina. Todo lo que usted siempre quiso saber del sector lechero colombiano lo encontrará en Infortambo Andina. Para más información, comuníquese por email a suscripcionesandina@infortambo.com o por teléfono al 320-833-5299. ¿Todo el mundo comenzó a sembrar pastos de corte? Sí. Hoy, si tú hablas con 10 personas, 9 de ellas no creen en la estabulación de ganado. De 10 personas, 9 o 8 no los han construido, pero hablan de lo que le ha pasado al vecino, al amigo, al suegro, al yerno o al socio. De 10 personas que hemos entrevistado, hablando y tocando los temas de semi-estabulación y estabulación, 9 de ellos no creen, pero nunca han sembrado una hectárea, nunca han preparado una hectárea. 9 de ellos dicen que la estabulación no sirve porque los pastos de corte no sirven, que eso llena animales. Y cuando entramos en el tema de que nos muestren las programaciones, las planificaciones, los presupuestos, de por qué ellos no creen en la semiestabulación, 9 de ellos no tienen argumentos de campo. Simplemente escuchan y repiten, simplemente oyen el chismoseo, el murmullo de, en fiestas, en reuniones familiares, en reuniones empresariales, de cómo le fue a uno, de cómo le fue al otro, pero nunca sin argumentos de campo. El tema de hoy trata de eso. Nosotros estamos en este momento en una asesoría técnica de Tierra, Pastos y Ganado. En este momento estamos en una asesoría de nuestra empresa y hoy estamos construyendo un centro de acopio. ¿Qué significa un centro de acopio? Significa que tú siembras un pasto de corte. Haz el ejercicio.
lo repito. Vamos a coger 10.000 metros cuadrados y tú lo divides en cuatro. Vas a formar cuatro lotes de 2.500 metros cuadrados. 2.500 metros cuadrados, que es el 25%. 2.500 metros cuadrados, que es el segundo 25%. 2.500 metros cuadrados, que es el tercer 25%. Y 2.500 metros cuadrados, que es el cuarto 25%. ¿Qué pasaría si yo corto de una los 2.500 metros cuadrados? Serían un promedio de 50 toneladas produciendo 20 kilos por metro cuadrado. Yo debo de planificar que esos 2.500 metros cuadrados deben de ser cortados en un determinado tiempo. Si son cortados en un determinado tiempo, yo tengo que entregárselos en un día a un comedero para un determinado número de animales. Muy complejo. Ahí nació una de las investigaciones en qué consiste un centro de acopio. Corta esos 2.500 metros cuadrados, divídelos en 5 lotes de 500 metros cuadrados. 5 lotes de 500 metros cuadrados por 20 kilos, ¿cuánto te daría? Multiplica 2.500 metros cuadrados por 20, te daría 50.000 kilos. Y 50.000 kilos dividido en 5 lotes de 500, ¿cuánto te daría? 10.000. Te está dando 10.000 kilos. 10.000 kilos. Un camionado de 10 toneladas. Tú no se lo puedes entregar al ganado de una. Pero si tú cortas los 500 metros cuadrados, que son 10.000 kilos, y los traes a un centro de acopio, vas a calcular en cuánto tiempo ese ganado se comió esos 10.000 kilos. Corta otros 500 metros cuadrados y tráelos al centro de acopio. Corta los otros 500 metros cuadrados y tráelos al centro de acopio. Y vas a aplicar la regla de oro del agricultor, empresario, ganadero. Lo que cortas lunes, martes y miércoles es para dar jueves, viernes y sábado. Lo que cortas jueves, viernes y sábado es para darlo domingo, lunes, martes y miércoles. Gran ventaja, disminuyes el porcentaje de agua en el pasto, pero el pasto seguirá con sus características organolépticas, seguirá con su calidad nutricional, menos agua, pero que pueda ser picado y pueda ser servido en el comedero para los animales. Esto es un centro de acopio en los proyectos que nosotros montamos y que tú puedes aprender de esto y mucho más en el seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas, tierra, pastos y ganado, cupo limitado. Si tú logras cortar esos 2.500 metros cuadrados en 5 lotes de 500 metros cuadrados, ya comienzas en 2.500 metros cuadrados tener 5 estados de desarrollo en un 25%. Conclusión, si tú traes el pasto a un centro de acopio, tienes la gran ventaja que si se te viene un invierno, si se te vienen días de lluvias, tú no le puedes decir al trabajador, Pedro, Carlos y Roberto, vayan a cortar. Lo primero que le van a decir, patrón, está lloviendo, yo estoy agripado. Patrón, yo no me puedo mojar, estoy enfermo. Entonces el centro de acopio es para guardar comida. In situ, en su momento, a corto plazo. Si en un momento dado viene un fin de semana, viene un puente festivo y no hay trabajadores, el centro de acopio te va a permitir tener comida y de este centro de acopio llevarlo directamente a la picapasto. Conclusión, un centro de acopio tiene las siguientes ventajas. Cortar parejo, uno. Permitir que se vengan los estados de desarrollo por lotes, no por pedacitos. Dos, bajar el contenido de humedad que tenga el pasto. Tres, regular la comida en los animales por tiempo, en épocas difíciles de lluvias, o en días de semana, o en días festivos.
Estoy hablando de 4 o 5 ventajas, pero tenés una gran ventaja del centro de acopio. Nunca te vas a quedar sin comida. Pero la gran ventaja que tiene un centro de acopio es la regla de oro. Por favor, apúntenla, grábenla. Y nos pueden ver en www.tierrapastosyganado24horas, donde le repito la regla de oro. Os, escúchenlo, escúchenlo. Entre más cortes y guardes, más cortes al año. Entre menos cortes, el pasto se te envejecerá y menos cortes al año. Conclusión, centro de acopio me va a permitir cortar el pasto y traerlo acá. Si yo cojo esos 2.500 metros cuadrados y lo corto en un periodo de 10 días a 15 días, me va a durar esos 2.500 metros cuadrados para 15 a 20 días. Los otros 2.500 metros cuadrados para 15 a 20 días. Los otros 2.500 metros cuadrados para 15 a 20 días. Y los otros 2.500 metros cuadrados para 15 a 20 días. Conclusión, cuando yo termine de cortar el tercer cuadrante, el primer cuadrante tendrá entre 45 y 60 días, o tendrá entre 50 y 60 días, o tendrá entre 60 y 70 días, o tendrá entre 80 y 90 días, o tendrá entre 90 y 100 días. ¿De qué depende? De la altura donde esté tu finca. Y entre más alto, menos cortes al año. Entre menos alto esté la finca sobre el nivel del mar, más cortes al año. Centros de acopio, y nadie los tuvo en cuenta. Regla de oro. Entre más cortes el pasto y lo traigas a un centro de acopio, ese lote que cortaste en menos tiempo se te va a venir en más desarrollo en menos tiempo. He logrado en nuestras investigaciones demostrar que una hectárea que produce un promedio de 1 millón de kilos a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, cortando el pasto y trayéndolo a un centro de acopio, pasas de 1 millón de kilos a 1.200.000 kilos, 200 toneladas más, más comida, en menos área, para más animales. Este cultivo de gramafante que ustedes están viendo fue hecho en campo por un agricultor, empresario ganadero. Ven a nuestro seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, y aprende con nosotros cómo producir comida a bajo costo y producir carne y leche también a bajo costo. Cupo limitado. Cuando tú tomas la decisión de montar un centro de acopio en una hectárea de pastos de corte, divide la hectárea en 4 y en toda la mitad debe estar el centro de acopio para recoger los pastos en menos tiempo, para que los pastos se desarrollen en menos tiempo, para que haya mayor producción de pastos por área, por metro cuadrado y por hectárea. Centro de acopio debe ir en la mitad del lote. Y hay que tenerlo en cuenta en estos procesos de tecnificación que nosotros brindamos en nuestras asesorías particulares. Pero hay que tener en cuenta que ahí debe de haber otro centro de acopio. El centro de acopio donde está la picapasto. Para que cuando esté lloviendo tú puedas mandar del centro de acopio que está en el lote de pastos de corte al centro de acopio que está en el establo. Y así vas a transportar, vas a llevar pasto en menos tiempo. Así le vas a entregar un pasto de mejor calidad en el ganado en producción de carne y leche. Centros de acopio en programas de semiestabulación o en programas de estabulación con confort. Cuando tomamos la decisión de construir el centro de acopio en la mitad de los pastos de corte, ten en cuenta que estoy hablando de una hectárea o yo puedo tener 4 hectáreas. Una hectárea en King Grass en 4 estados de desarrollo. Una hectárea en Elefante Morado en 4 estados de desarrollo. Una hectárea en Clon 51 en 4 estados de desarrollo. Una hectárea en Cuba 22 en 4 estados de desarrollo. Y en la mitad de las 4 hectáreas, el centro de acopio. Cuando yo establezco el centro de acopio en la mitad de los pastos de corte, siempre me está asegurando el centro de acopio mantener permanentemente con sostenibilidad los pastos de corte en 4 estados de desarrollo. Y cuando usted tiene un pasto de corte en 4 estados de desarrollo,
Primero, nunca va a tener pastos viejos. Segundo, va a controlar planes de enmiendas, planes de fertilización. Tercero, los cortes son homogéneos. Cuarto, la calidad de los pastos van a ser permanentes. Y eso es la base de usted tener una empresa ganadera. Esto es un centro de acopio en los proyectos que nosotros montamos y que tú puedes aprender de esto y mucho más en el seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas, tierra, pastos y ganado, cupo limitado. Ya estamos en el centro de acopio del establo. Y la pregunta mía es, ¿cuántos establos son monumentos al ladrillo? No solamente cuántos establos son monumentos al ladrillo, sino cuántos establos son monumentos al cemento, a la tubería galvanizada pintada de blanco. Recuerde, una vaca, un novillo, la diferencia entre un establo y un potrero es que el ganado en el potrero arranca el pasto. En el establo lo debe encontrar picado en el suelo, en el piso. El vacuno, entre más baje la cabeza, más saliva produce. Y eso tiene que ver mucho con la eficiencia ruminal. Sigamos entonces, desde ese punto de vista, el ganado lo que le interesa es que encuentre el ganado, el pasto picado en el suelo. El ganado no entra al establo diciendo, ¡oh, qué hermosura de techo! ¡Oh, y es que hicieron esto en ladrillo, en tubería para mí! El ganado nunca entra al establo, el ganado lo que entra al establo es a comer comida, comida en cantidad y en calidad, una bandeja paisa. Gras, Clon 51, Cuba 22, Gramafante y Elefante Morado. La base de montar este centro de acopio es que aquí permanezca suficiente pasto, mínimo para un día, promedio 2 días y máximo 3 días. No hay problemas de calidad nutricional, no hay pérdidas de calidad nutricional. Para que la proteína de un pasto se pierda, está por encima de 56 grados centígrados. Y ese tipo de temperatura usted nunca la va a encontrar en un centro de acopio. Este cultivo de gramafante que ustedes están viendo fue hecho en campo por un agricultor, empresario ganadero. Ven a nuestro seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, y aprende con nosotros cómo producir comida a bajo costo y producir carne y leche también a bajo costo, cupo limitado. Cuando tú tienes en este centro de acopio pasto para picar,
vas a entregar calidad nutricional, vas a entregar cantidad y calidad de forraje. Y el centro de acopio va a permitir que a toda hora, a cualquier hora, usted le pueda entregar comida al animal in situ en su momento que él lo requiera. Sigamos en este recorrido. Centros de acopio dentro del establo. La pregunta mía es, recuerda que te dije, dime cuánta área vas a sembrar en pastos de corte y yo te diré cuánta comida podés producir. Dime cuánta área vas a sembrar en pasto de corte y yo proyectaré la base forrajera de la cantidad de pasto que tú puedes producir año. Y de acuerdo a la base forrajera, de la cantidad de forraje que tú vas a producir el año, es el tamaño del centro de acopio en la mitad de los pastos de corte, es el tamaño del centro de acopio en el establo. Y ahí te diré el diseño del establo. Sigamos haciendo el recorrido. ¿Cuál establo? Vengan conmigo, por favor. Diseños de establos en nuestras asesorías particulares y en nuestras capacitaciones es muy claro. Resultados de campo no están en internet, sino en trabajos de campo, donde hemos encontrado que nuestros diseños separa siempre el concepto de agua, bloque, sal. El concepto de agua, bloque, sal siempre debe estar separado del comedero. ¿De cuál comedero? Un diseño que ha sido el concepto claro de lo que nosotros hemos aprendido en un potrero. Escuchen esto. El ganado en el potrero, en un ángulo de 180 grados, siempre tiene una mano adelante o otra mano atrás. Y siempre su cabeza va hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia un ángulo oblicuo, hacia un ángulo perpendicular, hacia un lado perpendicular, pero siempre en este movimiento. Ese comportamiento del ganado es en un ángulo de 180 grados. El cuerpo, la capacidad torácica de un animal, lo puedes trabajar entre 50, 65, inclusive hasta 80 y 90 centímetros de ancho, dependiendo la genética. Hoy, con base en lo que hemos aprendido en un concepto claro de la vida, todo lo que quise aprender de la vida se lo aprendí a una vaca. Ese ha sido una de las metas grandes de Tierra, Pastos y Ganado. Ese ha sido una de las grandes metas de nuestra empresa. Y con base en ese comportamiento del ganado en los potreros, hemos diseñado lo que hoy llamamos comederos compartidos, juntos pero no revueltos, donde el animal no compite con el otro animal por comida. Estamos en un concepto de quitar los tubos, tubos que simplemente le estamos diciendo al animal, no coma y estrésese. Aquí los animales en este diseño de establo van a venir a descansar comiendo, van a venir a un confort que lo puede encontrar en una pastura tecnificada. Este diseño de comederos compartidos, juntos pero no revueltos, tiene que ver con el concepto claro, que la diferencia, vuelvo y lo repito, entre un establo y un potrero es que el ganado en el potrero arranca el pasto y en el establo lo encuentra picado en el piso. Esto es un centro de acopio en los proyectos que nosotros montamos y que tú puedes aprender de esto y mucho más en el seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde, un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas, Tierra, Pastos y Ganado, cupo limitado. Suscríbase a Infortambo Andina y esté informado de todo lo que ocurre a nivel regional e internacional con la lechería. Esta revista, con presencia en países de gran trayectoria lechera como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ahora tiene su versión andina. Todo lo que usted siempre quiso saber del sector lechero colombiano lo encontrará en Infortambo Andina. Para más información, comuníquese por email a suscripcionesandina@infortambo.com o por teléfono al 320-833-5299. Un concepto claro que hay que tener en cuenta, diseño de establo y picapasto. Muchos errores se han cometido en la compra de las picapastos. Ripiadora, picapasto, muchos modelos, todos buenos. ¿Cuál es la suya?
¿cuál es la picapasto que tú necesitas para el diseño del establo y para el tipo de proyecto que tú requieres? ¿Cuál es la picapasto que tú requieres, no solamente en eficiencia de picada, hora, tamaño, partícula de pasto, sino el proyecto completo? La estructura, la planificación y los presupuestos, tú debes de tener en cuenta cuál es el tipo de picapasto. Muchas veces he ido a asesorías particulares donde encuentro que el fracaso del programa de semiestabulación, el fracaso del programa de estabulación, quedó en la picapasto. En sentido figurado, muchas veces compramos una picapasto porque mi vecino tiene una y a él le va muy bien. Muchas veces compramos una picapasto porque me dijeron que era la mejor, pero no la que yo necesitaba. Muchas veces compramos una picapasto buena, eficiente, de buen modelo y de buena marca, pero que queda obsoleta al tamaño del proyecto que nosotros tenemos. Muchas veces compramos una picapasto demasiado grande en capacidad para el tipo de proyecto. Así como se habla mal de los pastos de corte, así como hay mucha gente que habla mal de los pastos de corte sin ni siquiera haber sembrado un metro cuadrado, mucha gente habla mal de las picapastos sin tener argumentos técnicos económicos. Este es un programa con una picapasto, una MR 1200 de Penagos. ¿Por qué? Porque se ajustó a las necesidades de nuestro presupuesto, se ajustó a las necesidades técnicas, se ajustó a las necesidades técnico-económicas y es la que satisface dentro del proyecto que estamos montando en esta empresa, no en esta finca, acorde con la eficiencia de picada, acorde con la cantidad de picada por tiempo para un determinado número de animales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si llegaste tarde a este programa, www.tierrapastosyganado, y encontrarás muchas respuestas de programas anteriores para que te actualices. Ten en cuenta, nosotros mostramos resultados de investigaciones de campo. Nosotros mostramos resultados en campo con argumentos técnicos y argumentos técnico-económicos para que tú te capacites.